Al monumento natural La Cueva Alfredo Jahn, situada a unos 4 kilómetros al oeste de Virongo en la quebrada Cambural. Fue bautizada con el nombre Alfredo Jahn en honor al destacado explorador venezolano. Para llegar hasta ella hay que atravesar dos ríos. En época de sequía es muy fácil atravesarlo. Ahorita está lloviendo, pero no lo suficiente, o sea que todavía el nivel del agua es bastante bajo. Y bueno, pueden pasar rústicos y a veces hasta carros pequeños también. Bueno, ya llegamos al estacionamiento en la base de lo que va a ser la cueva Alfredo Jahn. Vamos a preparar, a meter todo en bolsa. Es recomendable meter todas las cosas porque allá adentro se moja todo. Entonces estamos metiendo las carteras, lo que es la llave y los artículos de personalidad. Recomendable llevar botas o zapatos adecuados, cascos, linternas con suficientes pilas y algún refrigerio, ya que el recorrido es bastante largo, y por supuesto ropa que no te importe mojar ni embarrar. Para poder llegarle a la boca de la cueva hay que caminar unos 10 minutos selva adentro. Procura nunca visitar la cueva solo, hazlo en grupo y con guías que la conozcan, y lleva contigo un plano del interior de la misma o un mapa, ya que es sumamente larga y es muy fácil perderse. En este caso nos acompañan dos espeleólogos de la Universidad Simón Bolívar, quienes nos servirán de guías en esta aventura. Y haremos el recorrido por la galería del río hasta llegar, después iremos por lo que se llama el Paso del Hongo, por una formación que está aquí en mitad de esta galería, y llegaremos al Salón del Chaguaramo. El Salón del Chaguaramo recibe su nombre gracias a una columna que está ahí, que es la más grande del país encontrada hasta ahora, que es la unión de una estalactita con una estalagmita, y se encuentra en este salón. Después agarraremos el mismo camino de regreso, iremos por la parte del arrastradero hasta la boca 8, en el cual entra la quebrada del Cambural y pasa por esta parte hasta regresar a la boca 6. Y por supuesto, recuerda proteger siempre la flora y la fauna. Lo único que debes dejar en la cueva son tus huellas. Estamos en la boca número 6 de la cueva Alfredo Jahn. Casualmente esta es la sexta cueva más grande de Venezuela. Vamos a meternos para allá adentro hasta que el cuerpo aguante y vamos a ver qué pasa. Luego de unas breves indicaciones por parte de nuestros guías, estamos listos para adentrarnos en esta maravilla natural. Y a la búsqueda del famoso Chaguaramo. Esta cueva fue decretada Monumento Natural en 1978. Con sus 4.292 metros, es considerada una de las más extensas del país. Todo el recorrido se hace a través de extensos y en ocasiones angostos pasajes, los cuales van cambiando de forma mientras nos adentramos en el interior de la cueva. Luego, al quedar las botas, por ejemplo, así, se va poniendo el agua y va a dejar un cartón de cal. Dependiendo de la forma, tiene diferentes momentos de la vida.
A través de los techos y paredes de la cueva se filtran enormes cantidades de agua, creando así estos fantásticos túneles y formaciones geológicas realmente impresionantes. La cueva Alfredo Yang es una cueva activa, ya que el agua que la nutre sigue creando formaciones y galerías de increíble belleza. Ahora sí, después de más de 3 horas recorriendo paisajes que parecen extraídos de una película de ficción, llegamos al Salón de la Lluvia, que lleva este nombre debido a las filtraciones constantes de la quebrada Cambural, que pasa por encima de la cueva y que al colarse a través del techo forma una lluvia eterna y una sensación realmente alucinante. En este salón se encuentra la meta de nuestro viaje, el espectacular Chaguaramo, la columna natural más grande descubierta hasta ahora en Venezuela, formada por la unión de una estalactita con una estalagmita. Toda una obra de arte, con más de 10 metros de altura, es sin duda alguna una de las maravillas que encierra esta cueva. Este es el arrastradero, un trayecto bastante largo, el cual hay que pasar con el pecho arrastrado. Como 5 horas así, excelente. Como final, que dice el dicho, al final del túnel siempre hay una luz, válola, siempre se ve luz. Vamos para allá. Lo hemos logrado. Adrenalina pura, 100% pura adrenalina. ¡Pasaporte! ¡Woo! Captain, I'm not getting this one.